Silencio, ¡buah! Tremendo. Me doy cuenta de la muerte que había. Sí, sí, sí. Podredumbre. Vaya. Nosotros tenemos una pina también, pero la tiene otro compañero. De los aquí. Bueno, y después también ahí en el pasillo ese también. Bastante, aquí con la quiné ese día sacamos un montón. Aquí con el péndulo me volvió loco. Un péndulo improvisado, loco. Ese día no fuimos. Que no salió una bomba, ¿verdad? No salió una. Y en su día hice hasta la Ouija y yo hice la Ouija aquí. Vamos, yo tengo la mala suerte de que siempre que venga aquí. Sí, nosotros venimos unos pocos también. Y lo único, lo más importante fue las piedrecillas que tiraron. Ya está, ya no pasó más nada. Y una vez que veníamos nosotros, era de día. Veníamos nosotros de Sevilla, de ahí de Sevilla, y nos dio por meter en el sótano. Ponemos el aparato, empezaron a hablar. Digo, bueno, pues rezar conmigo. Y los puse a rezar. Ya está, acabó, ya. Y no estábamos ni grabando. Que veníamos desde Villa del Médico para acá, para atrás, vamos por aquí. Y desde entonces, poca cosa más. Esto es que este verdaderamente no es el Monasterio del Diablo, pero el Monasterio del Diablo que no existe ya. Claro, eso es lo que yo te estaba contando. Sí, que era otro. Supuestamente era otro, nunca había. ¿Pero que está desaparecido o qué? Ey, el verdadero Monasterio del Diablo está en Tierra Karma, ¿eh? ¿No viste? Y además que está, que es un fraile, pero aquí, mira, a ver en blanco. Se pone gorda y chica, y gorda y chica, como si estuvieran viendo. Exactamente. Y se ve claro, imposible. Thank you.
se te hace por el aire. Sí, por el aire. Pero está grabando para acá, ¿no le graba para así? Estoy grabando el móvil. ¿Eh? Estoy grabando el móvil y la... Por si en el momento que tocara, saltase la REMPO, se viene algo la grabación. Ya, pero podemos dejar grabando con un móvil en vídeo y aprovechar esa cámara, que es más grande y más buena, que tendrá más visión de aquella zona. ¿Sabes lo que te decís? Sí, claro. Y tenemos luz al fondo, con lo cual puede quedar muy bien esa grabación. ¿Está el prior integrado en este lugar? ¿Qué es el crimen?
¿Has acercado? Vuelvo a hacerlo. Entonces, ¿no puedo enseñar, José? Empezaron a hablar. Eso que se ha escuchado ha sido aquí. A ver si viene Laura, que está en directo. ¿Has visto un sermat? ¿Queréis que os hable en latín? ¿Hablamos en latín o en cristiano? ¿En castellano? Yo sé que me alumbra, yo cierro los ojos. ¿Seguimos hablando latín o queremos hablar en castellano? Me amo Minet. Exilu Domine. Claustro rectum. En domine patries filis. ¿Qué pasa? ¿Ahora nos quería hablar? ¿Acaso os molesto ahora? Bueno, mi corazón está abierto. Por si queréis hablar conmigo,
De paz, no, el compañero. Como ya os dije antes, yo soy Juan y he venido otra vez aquí. El compañero está aquí otra vez, a mi lado. Estamos solo los dos. ¿Queréis hablar, seguir hablando? Aquí no están. Están escuchando. Vamos para allá. Vamos para allá. Voy a apagar esto un momento. Entramos ahí al perfume. Podemos rezar un momento. ¿Este es el sótano? Hostia, qué corriente me está dando, tío. Sí, es que llevo ya, me venía para acá antes yo y... Dios, qué electricidad, tío. Antes, cuando nosotros bajamos no lo sentía yo esto, ¿eh? Hermano, ¿estáis aquí ahora mismo cogiendo frutas? ¿O está en la bodega? Por favor, quiero que recéis conmigo para limpiar nuestras almas. Venga, vamos a rezar. Padre nuestro, venga. Ti profunditi y exclamo. Aquí no están arriba. Pero en el mismo sitio para arriba. Sí. Hasta que yo me termine este estudio en latín, me muero de asco, ¿vale? Compañero, amigo mío, ¿estáis jugando con nosotros? Puede ser. ¿Qué? ¿Estáis de cachondeo con nosotros y no queréis que estemos aquí? ¿Hay alguien que conozca de aquí? Thank you.
¿Conoces a alguien de los que vemos que ahora mismo? ¿Estáis durmiendo ya? ¿En qué parte se encuentra la celda de los padres?